Entonces,
Ay, niña, yo he hecho como 15 pruebas para el cine, pero nada, que cuando quieren una vieja, estoy demasiado joven, y cuando quieren una joven... Caballero, la última, beba siendo la dama del velo. ¡Ah! Inconformidad. El creyente, para gozar un día la gloria incierta del Altísimo, soporta esta larga expiación que es la vida. Y tú no puedes soportar ni 15 días sin gozar.
Tú no puedes soportar ni 15 días sin gozar la gloria incierta de sus brazos. No puedo. El nombre de mi amor es la única oración que me sé. Estoy maldita desde la primera vez que lo vi. Vieja como eres, conocerás muchísimo de estos males. Aconséjame, Jabá. ¿Qué hacías cuando eras joven y no soportabas la ausencia de tu hombre? Me agradó mucho cuando me explicó su director Orlando lo que era papeles secundarios. Me pareció que era una cosa muy buena y agradecí mucho. Maya, me agradó que me vinieran a buscar para asumir ese personaje. Pero lo que tiene también el cine, mira, tú sabes que a ti te dan el libreto, ¿no?, de lo que es la película. Y tú te estudias eso y vas filmando los pasajes, cómo se filma, ¿no? Por escenas, esta escena se va a filmar ahora, esta otra. Y tú te la aprendes, la estudias, el movimiento, que esto, que lo otro, de más allá, lo filmas, ves, a veces hay que repetirlo, ¿no? Vamos a repetir la otra, de hacer otra toma, en fin, como se te hace al cine. Pero bueno, después ves que quedó un trabajo bonito. Pero cuando viene ya, terminas la película y viene la edición, empiezan, corta por aquí, corta por allá. Y entonces una escena que tú hiciste, que tú pusiste el alma, la vida, para que te expresaras todo lo que tenía que dar ese personaje, toda, te la dejan en la mitad de, ya, terminó. ¿Entiendes? Y es lo que tiene el cine. Y sufres al ver que te eliminan una gran parte de o a veces pequeñas partes, pero que conforman el todo de la actuación de ese personaje. ¿Tú me entiendes? Eso me pasó en papeles secundarios. Quitaron dos o tres momentos que dije yo, esos momentos son los que apretaban y cerraban, daban la fuerza al personaje.
Creo que el trabajo resultó bastante agradable, lo que yo hice, ¿no? No creo que me la comí, porque yo nunca he pensado que me la he comido en nada de lo que he hecho. Yo siempre, aunque me haya salido cosas bastante bien, buenas, porque he hecho tanto, que he hecho cosas buenas, malas, regulares, pero sé las buenas, pero siempre he dicho, sí, pero me faltó este poquitico para que fuera todo lo buena que yo quería que fuera. ¿No me entiendes? O sea, he sido muy exigente conmigo misma. O no me salió lo que yo había estudiado para que me saliera en ese momento, cuando yo decía determinada frase. No me salió como yo lo pensé. ¿Me entiendes? Pero bueno, el caso es ese, que le quitaron unos momentos al personaje que lo sentí tremendamente, y momentos a lo mejor en que no hablaba, sino nada más de mirar, reaccionar ante una cosa que había oído, de acuerdo con lo que el personaje lleva dentro, y no sé, salir por una escalera bajando y dando con la mirada todo lo que está sintiendo, lo que no está diciendo en palabras. El cine tiene esa ventaja, que a veces una toma con la cara dice mucho, ¿no? Hay actores que dicen mucho con una expresión. Thank you.
La relación con Orlando fue muy bonita porque él vino a verme y además a mí me gusta desde luego estar en armonía y con un director más que más, ¿tú me entiendes? Y además a mí me ha gustado que me dirijan y quieran sacar de mí cosas que a lo mejor yo no las he concebido de esa forma que, como quieren que yo las haga, no sé. Y bueno, pues a veces él me sugería cosas, me llamaba la atención, mira esto no, aquí yo quiero que tú te pongas en esta otra forma, que lo enfoques esto de otra manera. Y siempre llegamos a tener una armonía, se terminó la película sin que hubiera ninguna tirantez ni se formara nada desagradable. Siguió siendo un amigo, ¿me entiendes? Y bueno, pues yo agradecida además de que hubiera pensado en mí para hacer ese personaje. Dejé de verlo ya después de la filmación porque no éramos de visitarnos a nuestras casas, ¿no? Pero bueno, algunas veces veía a alguien que lo conocía, que lo trataba, ¡ay, salúdalo de mi parte! ¿Tú me entiendes? Y lo que lamento es que no esté aquí. Thank you.
María, ¿no? Ángel, encantado. Ángel. Bueno, pero falta uno, ¿no? Pablo, él siempre anda por su lado. En el primer semestre, papeles secundarios. Es muy importante también el elenco con que vas a trabajar. Y fue un elenco muy exitoso el que tuvo esa película de papeles secundarios, para mi entender. Porque allí, pues, debutó este muchacho, Ernesto Tapia, que estuvo muy bien en el personaje, ¿me entiendes? Está la actriz también que hizo, la actriz joven, y le salió muy bueno su labor. Hubo personajes pequeños, ¿me entiendes?, de artistas que debutaron prácticamente ahí y después se hicieron figuras centrales de grandes películas. Y además, pues, tuve también la cosa de que te iba a tener como compañero para dialogar y hacer escenas a Luis Galiardo, que era un actor ya consagrado español que vino a hacer ese personaje, ¿no? Y luego, pues, tuve también, disfruté la de esta muchacha Marisabel, que hizo La Hija Mía, que ha hecho después una carrera. Ella debutó prácticamente en esa película. Leonora Rocha también estuvo muy bien en su personaje. En fin, que la película tuvo la suerte de tener un buen elenco para asumir todos los personajes, ¿no? Que me hizo un día de inscripción a esta plataforma, que no se hizo.
También como fotógrafo fue exquisito, además una gente muy cariñosa, muy amable, porque yo le decía, aquí es muy importante el trabajo tuyo con uno, ¿no? Con los artistas, porque el que te retraten bien, que te aprovechen bien, para el cine es importantísimo, porque tú puedes hacer una escena que te quede de actuación bien, como te la quiere el director que la hagas, pero si la fotografía no está bien, pues a lo mejor no pierde fuerza en los momentos que deba tener más. No sé, tiene que haber una complicidad entre el fotógrafo, el director y el actor. Y entonces el fotógrafo este tenía un carácter muy agradable. Y también pues tengo que agradecerle que me cuidó y me protegió y en todas las escenas que hacíamos. Y resultamos muy buenos amigos. Para mí ha sido una satisfacción muy grande haber actuado en esa película que fue nominada como la mejor película que se filmó en los años 80. Y tengo entendido que se había convertido en una especie de clásico por el tema que aborda y la forma en que fue abordado esa temática, que es muy importante, ¿no? De lo que pasa entre los actores de tanto de teatro como de cine, en fin, son cosas que suceden, que a lo mejor se escapan ante el saber del público, y esa película lo enfoca todo muy bien. Y para mí, yo creo que sí, que efectivamente la película resultó así como la reconocieron, y me satisface mucho a mí haber formado parte de esa selección que se hizo con esa película de papeles secundarios. Creo que es una de las mejores cosas que yo he hecho en el cine, que he tenido la oportunidad de hacer.